¡Saludos! Nosotros somos la familia Recio. Saludos, mi gente, para todos ustedes directamente desde aquí, desde Sosúa. Hoy la familia Recio va a entrar aquí al supermercado. Vamos a darle un chequeado y a comprarle un par de cositas a Yadiel que se antojó. Y un video ratatá para todos ustedes mundialmente de parte de nosotros, la familia Recio. Aquí estamos en el supermercado comprando alguna cosa y después, mami, dile para dónde vamos después. Gente, vamos para el Flyer Saban Iglesias, mi pueblo, el pueblo de mi mamá, de mi papá y mío. Vamos a ver muchas cosas lindas ya. Bueno, como le dijimos, estamos aquí en el supermercado. Perdonen por la voz, pero esto fue de la emoción de la gallera. Salimos victoriosos, la familia Recio, como siempre, activo. Miren cuántas frutas naturales van ahí en esa camioneta. ¡Plátano! ¡Plátano! Mango, papaya, todo eso es lo natural de aquí, de la tierra de la República Dominicana. Bueno, aquí estamos, nos paramos a comprarle unas plantas a la mamá de Jacqueline, que Jacqueline le va a hacer un obsequio a su madre para que la siembre en el frente de su casa. Ahora vamos a ver, esto es un vivero aquí donde se venden todas clases de plantas. En República Dominicana, aquí es todo bien lindo. Miren quién está ahí también. Ahora hay que buscar por cuál se va a decidir Jacqueline. Esto es lindo, esto son cosas relajantes. Una cosa bien linda, hermosa, las flores. Cualquiera lo hace sonreír. Y más cuando tú eres una persona romántica. Esa que ustedes ven ahí, para mí son preferidas por el color. Sembrar una línea completa así, de toda esa. Miren qué chulería esto. Estos no son gallos de pelea. Estos son gallos kikiriki. Ahí les mandaron un saludo, familia Recio. Aquí están acotejando las plantas por las que se decidió Jacqueline. Yo le di unas cuantas. Como se dice, yo también escogí unas cuantas. Un jardincito. Yo creo que yo escogí tres de estas. Jacqueline se está derritiendo. Está caliente aquí la temperatura. Está caliente como cuando estábamos en la hacienda de Mondier. Está de caliente así mismo aquí. Yo, aquí van los chicos Recios, ustedes saben, en el carro. Amanda ahí se está dando un trago de refresco. Miren cómo son los taxis aquí en República Dominicana. Le meten tres personas adelante, cuatro. Hasta cinco. Y atrás, miren, ya usted sabe, todo el mundo como un sándwich. Pero usted sabe que aquí no todo el mundo tiene los recursos como allá afuera en Estados Unidos. Pero así mismo todo el mundo llega feliz a su destino. Aquí nos paramos, aquí a este lugar, parada a la playa. El mejor pescado de aquí de Mamón es aquí, mi gente. Usted quiere comer bueno, venga a este lugar aquí. Eso sí es verdad, se lo decimos a la familia Recios. Aquí tenemos viniendo un promedio de que de 18 años viniendo a este restaurante aquí. Cuando estamos en República Dominicana. Ustedes verán ahora cuando nosotros entremos, de que ellos me vean, qué felices. No, y ustedes van a ver ahora, ahora mismo van a ver cuando entremos, vamos a coger el pescado y todo. El pescado que usted quiera, usted lo coge usted mismo. Ellos te traen. Tú coges el que tú quieras y de ahí te lo preparan. Y te preguntan cómo tú lo quieres, si lo quieres frito, si lo quieres al vapor, si lo quieres guisado. Miren aquí, el fogón. Ahí fríen el pescado, miren. Ahí está la leña. Ahora entramos y ahora vamos a coger el pescado. Al gusto de nosotros. ¡Huepa! ¡Ay, mi madre! Bueno, mi gente, miren, lo puedes levantar un poquito. Levante el pescado. Ese sí es grande, tú te vas a comer eso. Mírenlo ahí, ese es el que me voy a comer yo. Wow. Eso es un mero, no sé cuántas libras tiene, tiene. Wow. Tiene. Cinco libras y media. Ya usted sabe, eso van para los brazos. Mi gente, la familia Recio pasó 13 libras de pescado. Estamos aquí ya. Ya empezaron el pescado. Ya ustedes vieron lo que vamos a comer. El hombre aquí es que se encarga de dar la receta que hay arriba. Aquí vamos al meneo, mi gente. Ahí lo están dorando en harina. Bueno,
Estamos aquí adentro en el ranchito. Esto es como un ranchito aquí. Estamos esperando el pescado. Lo están cocinando, ya ustedes vieron, en el aceite. El mío es frito. El pescado es para Amanda Melvin, para mí. El frito y el vapor es para Fausto. Aquí estamos sentados, como dice Amanda, como decía. Ya están preparando el buffet que ordenamos. Uno de los pescados grandotes que ustedes vieron ahí. Aquí me ordené un jugo de tamarindo frisado. Mi esposa Jacqueline también se pidió lo mismo. Vamos a hacer un brindis a nombre de todos los suscriptores de la familia Recio mundialmente, en el país que se encuentre, de todo corazón, de parte de Sosúa, República Dominicana, de parte de todos los integrantes de la familia Recio. ¡Salud, mi gente! Este es mi gente. Ya tenemos a Amanda. Amanda se lo ordenó. Un jugo de cereza. Un jugo de cereza. Pero eso sí que sabe bueno, mi gente, porque son cerezas criollas. No, no como allá en Estados Unidos, que tú pides un jugo de eso y te dan una cosa frisada y la disuelven en agua. Eso es jugo de cereza. Y eso es jugo de tamarindo. Miren, parece como si fuera chocolate. Este lugar donde estamos aquí se llama Maimón. Maimón, esto es parte de Puerto Plata. Todo viene siendo lo mismo, la costa norte. Para acá abajo es donde ustedes comen pescado así. Ya de Santiago para allá no hay playa. Toda la gente de Santiago y los otros pueblos tienen que bajar para acá, para la zona mía, para comer pescado, para ver playa, para bañarse en la playa. Pero nada, de todo corazón, todos bajan para acá porque saben que esto es un lugar aquí que es bien entretenido, bien bonito y mucha cosa buena para comer. Amanda le puede decir a usted. Yadiel se antojó de comer pescado y miren lo que se va a comer Yadiel. Wow, Yadiel, that's a bigger wow. Fish. Coge la cara, Yadiel. Ay, mi madre, miren esa ensalada de aguacate. Ay, me muero. Qué rico se ve eso. Y aquí está el otro pescado que lo tenían que picar en pedazos porque eso sí era un tremendo pescado. Y ahora, a comer. El pescado no era para Yadiel. El pescado se lo ordenó papi. Miren qué exagerado es él. Dios mío. Yo le dije a ustedes anteriormente, cuando usted va a hacer algo, usted tira a matar. ¿Usted quiere decir tirar a matar? Si vas a comer, cómete lo mejor y come en abundancia. No come de chingo. Gente, salud. Salud para todos ustedes. Los queremos mucho directamente desde aquí, de la República Dominicana. Estamos en Maimón, Puerto Plata. Esto es un restaurante fantástico. Y ahora mami le va a echar el mojito ese de aquí del restaurante que sabe riquísimo. Bueno, y como yo siempre le digo en todos los videos, lo mío es ofrecerle lo mejor de mi parte para mi familia. Yo soy feliz de esta manera y así será por siempre, mi gente, familia Recio. Siempre para compartirlo con todos ustedes allá en su casa. Aquí vamos rumbo a Santiago. Santiago, la ciudad corazón. Mi gente, miren cómo van los guineos aquí en la República. Ahí están por miles y miles. Ahí va, full. ¡Huepa! Y dice, bienvenido al municipio de San Iglesia. Miren qué lindo la ganadería de mi país. Miren qué belleza. Cuánta vaca cebúa. Y le voy a mostrar aquí un pedacito. Párate aquí. Para allá arriba fue que yo me crié cuando era chiquita. Aquí era que yo venía. Allá arriba estaba la casa de mi abuela, pero yo, mi abuela falleció. Construyeron otra nueva. Pero para allá arriba son todos mis recuerdos. Bueno, ya llegamos de nuevo. Estamos acá en casa de la familia de papá de Jacqueline. Ahí está el comandante Chelo. Ahí es. Mándale un saludo allá a Héctor. Un saludo, compadre, allá. ¿Cómo está usted por ahí, la familia? Dígame, güey. Aquí con la familia Recio, un saludo a la comadre por ahí. Ya usted sabe. Miren a quién tenemos ahí.
a una de las flores de la familia Recio. Ya estamos en Sabana Iglesia, Santiago, el Flaire. Ahora mismo mandamos a buscar la paca para contarla y para mostrárselas a todos ustedes desde aquí, de parte de nosotros, la familia Recio. Miren qué vista, mi gente, desde aquí arriba, desde la casa del papá de Jacqueline. Miren qué vista. Ahora mismo lo único que para acá hay mucha seca, mucha sequía. Ahí eso que ustedes ven ahí en el piso, eso que se ve ahí, eso lo acabaron de arar. Ararlo para sembrarlo de yuca y de muchas otras cosas. Las vacas vienen de la otra cerca. Toda esa finca que ustedes ven allá, todo alrededor, son propiedad del papá de Jacqueline. Ahora mismo van a venir todas las vacas para mostrarle. Aquí ahora están criando palomas. Ustedes saben que estos animales se reproducen bien rápido. Están muy bonitas, son bonitos colores. Y miren a quién tenemos allá. Ya ustedes saben, esa es la seguridad de la casa. Miren esos dientes. Chach, si me le pego un poquito más cerca, ya ustedes saben. Miren, ya sí llegaron los animales. Aquí están. Ahora sí les vamos a enseñar a ustedes lo bonito. Vamos, la crianza. Ustedes ven, estas son pacas de hierba que se le ponen cuando está la temporada seca. Vamos a comprar la hierba. Están ready para comer. Qué linda. Ay. Miren qué chulería, mi gente. Miren qué chulería. No hay que contárselo. Miren por ustedes, por sus propios ojos. Desayúnense, coman y cenan ahí. Mirando todos esos animales lindos. Ustedes ven aquí. Aquí tienen la nueva BMW. Esa es una BMW convertible. ¿Tú quieres seguir que pase a dónde? Ahí va Maven. Ahí va Maven en su jipeta. Nos antojamos desde que llegamos. Jacqueline se antojó de que vamos a hacer un cocinado. So, bajamos aquí abajo al colmado y estamos preparándonos. Compramos 10 gallinas y ahí tenemos la chef. Gente, esto es República Dominicana. Esto es... Aquí usted quiere todo lo que usted quiera aquí. Aquí tiene de todo. Y ahí está AmandaRecio.com. Ahí están las amiguitas de Amanda. Y el león. Digan adiós, mis hijas, a la cámara. Y el aceite se llama... Aquí están las mujeres preparando el meneíto ahí, la gallina. Compramos, ¿cuántas gallinas fueron? 10. 10 gallinas, porque que son, se están muriendo, mira, están flaquitas. Sabes que el hombre come mucho, entonces hay que saber comprar mucho para que se jarte, se come la comida. No, eso es para todo el mundo, eso es mentira. Aquí afuera está el fogón. Chelo. Aquí. El fogón está listo. Está de noche, pero está bien. Vamos a poner la carne, a cocinar ahora. Ahora vamos al meneo. Eso. Wow. El olorcito lo dice todo. Eso. Saludos a la familia Recio. Mándale un beso a la familia Recio. Dile, te amo. Te amo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Dónde tú estás ahora, papi? Dile a la familia Recio dónde tú estás. ¿Dónde tú estás ahora mismo? En la casa de... Mamá, papi.
papá. En la casa de mamá y papá. ¿Y qué ustedes hacen ahí en la motora? Agárrense, vamos a arrancar. ¡Arranquen! ¿Qué encontré a Yadiel? Va a arrancar. ¿Para dónde tú vas, Yadiel? Para la casa. ¿Para la loma? ¿Prender? Va, prender. ¡La quiero prender! ¿Usted tiene la llave? ¡Epa! Bueno, ahora sí, ya está la comida. Miren cómo sale ese. Yo voy a probar. Este es mi número 3. Vamos a ver. Este es. Creación de este hombre. Este fue el hombre que se encargó de preparar todo, de buscar la leña y de resolver esto, el caldero y toda la cosa. Mi gente, salud. ¿Estás ready para comer? ¿Cuánto te voy a comer? Un poquito nomás. Ahora está todo el mundo comiendo ahora. Ahora sí. Dígame cómo está esa comida. ¿Está buena? ¿Está rica? Ah, Melvin, ¿cómo está esa comida? Chacha, ni puede hablar. Está buena. Niñas, aquí estamos las niñas. ¿Cómo está esa comida? Very good. Dígale a la familia Recio cómo está. Oye, ella dijo, very good. Amanda, rica, ¿cómo rica está la comida? Está rica. ¿Te va a dar otra segunda ronda? Ay, caramba, miren el sazón. Vamos a entrevistar al hombre. El hombre, el jefe de la casa. Vamos a ver, ¿qué dice de la comida? Mi respeto para todos ustedes. Mi respeto para los que se encargaron de que hacer que esta cena quedara como que era una cosa bien, una cosa buena, rica. Imagínense, en el campo todo sabe bueno. Eso sí es verdad. Miren, ahí hay yuca y plátano. Dile que fueron 10 gallinas que compraron. 10 gallinas. 10 gallinas para que llevamos todo el mundo. Para que sobre mucho campo. Para que sobre, para que falte mejor que sobre. Yuca, plátano y un poquito de la salsa por encima. Y un mulo que sabe, ya me comió como 7 mulos.